días, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa, y bienvenidos a este otro tutorial de maquillaje. El día de hoy hice este maquillaje, como pueden ver, en tonos liláceos. Bueno, creo que se debe de apreciar un poquito al menos, y usé esta paletita de Viseart que se llama Rosé Edit. El interior se ve así, pero bueno, ya tienen mi reseña de esta paleta y la de Warm Edit en el canal, y también ya tienen el un look de maquillaje con la otra paleta, la Warm Edit, así que no se pierdan esos videos, los pueden ver ya sea antes de ver este video o después, ya como ustedes decidan, como les parezca mejor, digamos así. Y pues nada, este es el maquillaje el día de hoy. De nuevo me está llorando mi ojito, quién sabe por qué. Bueno, pero las cosas como son, son cosas del cuerpo que no puedo controlar. Pero bueno, si les gustaría saber cómo hacer este hermoso maquillaje con la paleta Rosé Edit, obviamente quédense a ver este video. Y por cierto, usé también esta sombrita, la sombra marfil de Bisú, ya que la sombra más clarita de la paleta Rosé Edit me queda oscura para mí, o sea, la sombra como beige, digamos, que tiene, así que pues tuve que usar la amada, digamos así, sombra, mi amada sombra de Bisú. Pero bueno, eso es todo, así que bueno, si les gustaría ver cómo hacer este maquillaje, obviamente quédense a ver este video y vamos a empezar.